Pues ya me debe estar escuchando, de hecho ya lo tengo aquí a Octavio Camarena. ¿Me escuchas, Octavio? ¿Cómo estás, Miguel? Claro que sí, mucho gusto. Buenas Pues tardes. mucho gusto y muchas gracias por este tiempo. Principalmente quiero iniciar con quién es KIO Networks y más adelante paso con la importancia de la tecnología, pero háblanos un poquito de la compañía, ¿quiénes son ustedes? Claro que sí, muchas gracias, Miguel. Mira, KIO Networks es una compañía, de entrada me gustaría decirlo, 100% mexicana. Y somos especialistas en servicios tecnológicos de lo que le llaman misión crítica, ¿no? Tanto para el sector público como para el sector privado. Misión crítica son todos estos sistemas y plataformas tecnológicas que requieren las grandes empresas y el sector público para poder operar. Y aquí hablo desde plataformas de motores de, por ejemplo, el motor de la Bolsa Mexicana de Valores para transaccionar, sistemas de gestión como los ERPs o los CRMs, plataformas de mensajería, sistemas de plataformas digitales de movilidad, en fin, son las grandes plataformas que se requieren en estas empresas y en el sector público para que puedan ofrecer sus productos y sus servicios. Muy Tenemos bien. básicamente, rápidamente más, tenemos cerca de 40 centros de datos, estos se llaman los famosos data centers, que son estos búnkers donde se guarda y se gestiona toda esta información. Y tenemos presencia en varias geografías, estamos en México, en Panamá, en Guatemala, en República Dominicana y en España. Aproximadamente somos como 2.500 colaboradores, muchos de ellos, casi el 90%, ingenieros súper talentosos. ¿Cómo estás viendo la situación de esta crisis, esta pandemia, y cómo, qué papel está jugando la tecnología, Octavio? Sí, mira, claramente la tecnología creo que está y va a seguir jugando un papel fundamental. Creo que si antes pensabas que había, si la tecnología era importante desde antes del COVID, creo que el nuevo normal que estamos viendo es que la tecnología tiene un papel mucho más importante del que tenía antes, ¿no? Estamos viendo cómo le da a los negocios, no solamente a los negocios, también a la sociedad y a la familia, les da flexibilidad, les da resiliencia y les da seguridad. Si quieres, ahorita te platico a qué me refiero con eso. De entrada estamos viendo, por flexibilidad, a qué me refiero. Todas estas plataformas de colaboración que estamos viendo que se están utilizando de una forma tan intensiva por el home office, llegaron para quedarse, Miguel. Yo creo que esto no va a cambiar. Cuando acabe el COVID, veremos la presencia mucho más continua de estas plataformas, y son las plataformas que nos permiten hacer conferencias, videoconferencias, como la que estamos llevando en este momento, compartir y editar documentos en tiempo real, chats, gestión de proyectos, en fin, todas estas plataformas creo que llegaron para quedarse y están siendo fundamental para que los negocios puedan operar en este modelo de home office que fue, pues ahora sí que absolutamente abrupto como se llegó a esto. Por otra parte, me parece que es bien importante la parte de la resiliencia, y en resiliencia me refiero a esa capacidad de levantarte ante los golpes, y en particular creo que la tecnología es vital en dos temas. Uno, en llevar la eficiencia a las empresas. Y aquí me gustaría hablar del tema de automatización. Todo el mundo ha oído hablar de automatización, pero en tecnología hay un concepto que se llama RPA. ¿Tú lo conocías? No, no RPA, lo Miguel. conocía. RPA significa, por sus siglas en inglés, Robotic Process Automation, y son estos robots de software que generan y que llevan a cabo los procesos que son tediosos. Es la famosa talacha. Todas las organizaciones tienen muchísimos procesos que son talacha, que son procesos repetitivos, que siguen reglas, estandarizados, que realmente a ningún ser humano nos gusta hacerlo. Realmente, o sea, esto, a nadie le gusta hacer eso. En cambio, estos robots se meten a gestionar y a realizar esos procesos de una forma súper interesante, porque lo hacen, uno, más rápido; dos, es mucho más eficiente; y tres, no se equivocan. Una vez que está el proceso perfectamente alineado, no se equivocan, no confunden un cero con una O, un uno con una I, etc. Y esto hoy por hoy que las empresas requieren tantas eficiencias en tantos procesos que no pueden llevar a cabo porque sus equipos están completamente esparcidos por varias zonas, o porque básicamente no tienen el suficiente equipo. Estamos viendo cómo muchas empresas desafortunadamente están teniendo que deshacerse de personal y despedir gente, que es algo que nadie queremos. Hoy más que nunca la automatización puede ayudar a suplir esos procesos que se tienen que seguir llevando a cabo. Entonces, eso me parece también que es súper importante. ¿Cómo Y ves? otro punto, Adelante, dime, dime. adelante, otro punto. Y Dímelo. finalmente, un tema más de resiliencia es el tema del e-commerce. Hoy por hoy,
es cómo muchísimos productos y servicios, empresas que ofrecían productos y servicios que no creían en el e-commerce, están volteando a ver esta tecnología verdaderamente a unas velocidades insospechadas, porque es la única forma de que puedan ofrecer estos productos y servicios que tenían. Entonces, todas estas plataformas de comercio electrónico me parece que también son bastante importantes en estos momentos como lo estamos viviendo. Adelante, amigas. Sí, te quería preguntar, ¿cómo ves a las empresas mexicanas? Y no sé si esté en lo correcto, pero Kio creo que va a ser una de las empresas ganadoras durante la pandemia, porque todo lo tecnológico, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, creo que está siendo demandado. ¿Cómo, primera parte de la pregunta, cómo estás viendo a las empresas mexicanas y luego también cómo está Kio recibiendo este proceso? Sí, sin duda. Yo creo que las empresas mexicanas están en un proceso acelerado de reconversión tecnológica y volteando a ver seriamente el tema de la empresa digital. Esto no solamente en México, sino en el mundo. Creo que esta crisis aceleró la transformación digital que estaban empezando a ver, pero muy, muy, muy ligeramente muchas empresas mexicanas. Yo creo que diría que la gran mayoría de las empresas mexicanas apenas empezaban a voltear a ver a la transformación digital como algo intrínsecamente importante para la sobrevivencia de las mismas. Esto lo único que ha hecho es que ha acelerado esa velocidad de cambio, ¿no? Y ese interés en eso. Entonces veo a las empresas seriamente volteando a ver eso, tristemente en un momento como estos, porque a veces a algunas no les va a alcanzar el tiempo, pero me encantaría ver que fuese de otra forma, pero sí veo ese cambio acelerado. Y creo que hay sectores en la economía, como bien dices, que son, yo creo que a nadie le va bien en una situación como estas, de ahí me estaría por ahí. Sin embargo, creo que hay sectores que les va un poco menos mal, y creo que los sectores de los servicios tecnológicos sí tienen una resiliencia importante, porque son las plataformas que tienen que tener las distintas empresas para seguir operando, ¿no? Vemos incrementos en los anchos de banda, vemos incrementos en los niveles de procesamiento, y eso difícilmente va a cambiar una vez que se acabe el COVID, porque creo que van a cambiar muchos de los comportamientos, incluso sociales, de las personas y de las empresas, a ser mucho más adeptos a este tipo de tecnologías. Es un poco como lo estoy viendo. Muy bien. En la planeación estratégica que hace Kio y donde tú participas, ¿qué se viene hacia adelante? ¿Cómo esperan atender esto, tomar nuevas líneas de negocio, expandirse, o más bien están siendo moderados en sus planes de crecimiento? Ya hablando de Kio, ¿cómo están su visión al mediano o largo plazo? Te platico un poco lo que hicimos en esta con todo el tema de la pandemia, porque es bien importante. Yo no sé cómo han reaccionado otras empresas, pero sí te puedo decir lo que hicimos nosotros. De entrada, y empezamos a hacerlo bastante temprano, por ahí de mediados de febrero, y pusimos un comité de COVID que se reúne diario, esencialmente se reúne diario, y las primeras acciones que vimos es tratar de tener en como primer punto la salud de nuestros colaboradores y igualmente importante la continuidad del servicio de los negocios que estamos proveyendo. Entonces, este task force o este grupo, este comité, diseñó, por ejemplo, planes equipos A y B a toda la organización, tratando de que hubiera redundancia en los servicios, si es que hubiera gente que estuviera contagiada, que siempre hubiera otras personas que pudieran hacer esos servicios. Entonces, la redundancia fue muy importante. Evidentemente, la redundancia y la continuidad tecnológica fue esencial. Teníamos equipamiento, infraestructura, empezamos a adelantarnos a ver que tuviéramos equipos y partes para una serie de los, para muchos de las plataformas que estamos manejando. Entonces, esencialmente, primero fue ver por las personas desde el punto de vista de salud y después ver por nuestros clientes desde el punto de vista tecnológico y de continuidad. Eso se ha llevado a cabo. Se brindó y se equipó a todos los colaboradores con las plataformas de colaboración que te mencionaba anteriormente, que son esenciales para que pudieran seguir operando. Afortunadamente, nosotros estamos en una de esas industrias que sí puede seguir operando desde el home office. Entiendo que hay otras actividades que es mucho más difícil hacerlo, pero en este caso sí se pueden hacer, sí pudimos hacerlos. Uh-huh. Y seguimos anticipando un poco nos adelantamos también a la ves que se han visto irrumpidos de repente muchos procesos de supply chain, ¿no? De oferta. Entonces queríamos estar preparados para que suministráramos partes, equipamiento, no nos agarraran con ese problema, y afortunadamente estamos en tiempo. Entonces creo que la continuidad de los servicios están garantizados,
y así lo hemos visto. No hemos tenido ningún, ya han pasado varias semanas y no ha habido ninguna erupción en los servicios que brindamos. Entonces, la primera acción fue cómo cuidábamos a la gente y cómo asegurábamos los servicios. Y para adelante, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo claramente que hay ciertos sectores que se van a ver más golpeados que otros. Evidentemente, la industria, le llaman el hospitality, ¿no? La industria turística, como escuchábamos anteriormente, restaurantes, etcétera. Entonces, estamos tratando de abocarnos a, de entrada, a apoyar en el corto plazo a muchos de estos sectores. Y sacamos, por ejemplo, estos temas de automatización que te platico. Tenemos nosotros una área bien interesante que se dedica a eso. Estamos ofreciendo robots completamente gratis por casi 180 días, ¿no? Sin ningún compromiso de que nos tienen que contratar estos servicios una vez pasados los 180 días para poder apoyar con plataformas como las que acabo de mencionar en sectores que me parece que van a salir bastante golpeados, ¿no? Entonces, no solamente nos quedamos con cómo asegurábamos la continuidad y cuidamos a las personas, sino cómo podemos apoyar. Estamos haciendo temas similares en plataformas de seguridad, incluso volteamos a ver temas de anchos de banda, cómo podemos apoyar más a las empresas. Y esto básicamente en este periodo de proceso de crisis, ¿no? Muy bien. Posterior al proceso de crisis, pues la verdad no, nadie sabe, ojalá que supiéramos cuánto tiempo va a durar esto y cómo se va a ver. No sabemos si va a ser un efecto B, un efecto U o un efecto L. Ya ha sabido, como dicen, que la recuperación que rebote y sube o se tarda un poco más de tiempo. Entonces, creo que es temprano para entender eso, pero lo que sí entiendo es que la tecnología va a estar mucho más presente y llegó para quedarse, ¿no? Creo que termino preguntándote qué consejos alguna empresa que quiera subirse todavía más de forma acelerada a la tecnología, cómo se acercan ustedes, cómo pueden, qué les aconsejas para innovar y seguir renovándose. Mira, la mejor manera de ver todos los temas, la mejor manera de acercarse es que se vayan a la página de nosotros, kionetworks.com. Creo que ahí vas a ver las diferentes plataformas. Tenemos plataformas, como te dije, una para los temas de e-commerce, para los temas de automatización, etcétera. Pero antes de terminar, me gustaría darte algunas recomendaciones de seguridad, porque otra de las cosas que tristemente lo estamos viendo es cómo hay los famosos hackers se aprovechan de estos momentos, que la gente está en sus casas y sus casas son bastante más vulnerables que las como estaban en sus oficinas, ¿no? Entonces, hay una serie de recomendaciones que me gustaría hacer, si me lo permites. Sí, claro, adelante. Por ejemplo, todos los temas de phishing, tener muchísimo a toda la gente que nos está escuchando. Todos los temas de phishing son estos, es más que ser un tema de ciberataques, es más como un tema de ingeniería social, porque son todas estas páginas falsas que recibimos, que simulan ser páginas de bancos o páginas de plataformas que usamos, que nos empiezan a pedir nuestros passwords, nuestra información. Y aquí lo más importante es tener sentido común, e insisto, verdaderamente esto es un tema más de ingeniería social. Hay que tener mucho sentido común, y cuando vean que nos empiezan a pedir passwords, nos empiezan a pedir otro tipo de claves o información sensible, paren y vean. Seguramente es una estafa, es un engaño, no caigan en eso, ¿no? Lo primero que nada es todo este tema, lo que le llaman phishing. Después creo que es bien importante toda la actualización de los antivirus y tener actualizado todos los sistemas de las PCs en casa. Bien importante, si tienes antivirus, tienes endpoints, tenerlos actualizados, ¿no? No abrir correos ni remitentes desconocidos, ver muy bien los sitios en los que estamos navegando. Otro tema que se pasa por alto mucho es que cambien frecuentemente los passwords y las contraseñas de sus plataformas, de las plataformas que usan, y que sean passwords seguros, complejos, con mayúsculas, minúsculas, alfanuméricos. Eso de repente a la gente le da mucha flojera, pero hay que cambiar continuamente los passwords. Me parece que es muy importante, ¿no? Y uno, finalmente, otro que me parece que es un importante es la gente que tuvo que salirse de sus oficinas y está en sus casas, deshabiliten el Wi-Fi de las oficinas, no lo dejen activado. Traten de apagar los Wi-Fi en sus oficinas, una manera de estar más seguras y que no se queden completamente vulnerables por ahí. Algunas recomendaciones que quise que... Oye, Octavio, muchísimas gracias, la verdad, qué buenas recomendaciones. Creo que nos sirven a todos, periodistas, gente que nos ve, público en general. Muchas gracias, Octavio Camarena, eres director de KIO Application, es correcto, ¿verdad?
Key Application Management. Pues muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias a ti. Un abrazo. Amigos, pues pasamos rápidamente al resumen de los mercados.